Bienvenidos de nuevo a mi canal y aquí continuamos con este álbum de piña tan original, tan lindo. Espero que les haya gustado el vídeo anterior en donde hicimos toda la estructura de este álbum y nos quedamos en la encuadernación. Habíamos quedado en que al colocar las hojas nos sobraba de las hojas internas, nos sobraba un poquito hacia el exterior. No pasa nada, es mucho más fácil hacerlo como les enseñé y luego recortar el sobrante. Como ven, a mí me ha quedado de esta manera. Y ahora vamos a lo más divertido, que es la decoración interna. Lo vamos a hacer con un montón de ventanas, de estructura, porque como este álbum es más pequeñito, vamos a intentar ampliar la superficie de este álbum haciéndolo más grande. Nos van a caber unas 30 a 40 fotos dependiendo del tamaño en que las mandemos a imprimir. Como ven, a pesar de lo chiquitito, si hacemos estos truquitos que les voy a mostrar, vamos a poder poner un montón de fotos. Yo voy a utilizar esta colección que les comenté en el tuto anterior, que se llama Fun in the Zoom, y vamos a ampliarla porque solo he comprado 5 hojitas. Con estas 4 o 5 hojitas vamos a poder hacer el álbum entero. Solo tenemos que buscar la manera de ampliarlo con nuestros álbumes de 180 grados. Luego he hecho un montón de sellitos y de frases bonitas de vacaciones que los he hecho con sellitos de diseñadoras españolas y de algunos que he comprado en AliExpress. Estos recortables los hago con la CC o la Big Chop y lo que hago es pasar una cartulina básica a través de troqueles que compro también en AliExpress o en tiendas de manualidades y lo que hago luego es hacer el impreso del sello. Tengo un montón de sellos, se los he ido mostrando sobre todo en mi página de Instagram, para las que no las conozcan, se llama Bellas y Creativas. Vamos a empezar. Lo primero que necesitamos es cartulina blanca, puede ser básica escolar o puede ser una cartulina un poquito más gordita, de mayor gramaje, de 300 gramos utilizo yo. La compro en imprenta. Vamos a cortar un trocito de 21 por 11 centímetros. Y vamos a hacer un desplegable, muy fácil, lo vamos a cortar a estas medidas a 11 por 21 y lo vamos a plegar a los 2 centímetros y luego 1, 1, 1 y 1 hasta llegar 4 veces 1. De esta manera nos tiene que quedar algo así, como ven vamos a plegar 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 4 veces y los 2 centímetros del principio. Nos tiene que quedar algo así, muy sencillo. 21 por 11, plegamos a los 2, 1, 1, 1 y 1 centímetro. Luego a la parte de abajo le vamos a pegar una fajita. Yo le digo una fajita porque es como una faja para nuestro desplegable. La vamos a cortar a 15 por 2 centímetros. La pegaremos con pegamento resistente. Yo estoy usando en este caso Tacky Glue, Super Tacky Glue. Y esto lo vamos a pegar en el pliegue de 2 centímetros. Le vamos a dar la vuelta y vamos a las solapitas que nos quedan. Estas pequeñas solapitas las vamos a doblar. Y ya prácticamente tenemos nuestro desplegable listo. Porque lo que haremos ahora será adherirlo a la base de nuestro álbum. Agregando pegamento solo en estas solapitas que nos han sobrado. Solamente en este espacio pequeñito. Por eso tiene que ser un pegamento muy resistente. Pego muy bien y espero que se seque. Cuando ya está seco, vamos a pegar nuestras cartulinas en cada uno de los espacios que nos quedaron en los pliegues de un centímetro. Vamos a aplicar pegamento con mucho cuidado de no salirnos. Y vamos a cortar 4 cartulinas de 11 por 8 centímetros y las vamos a ir pegando una a una en ese pliegue de 1 centímetro. Colocamos pegamento en el pliegue de 1 centímetro y pegamos nuestro trocito de cartulina en él. Lo hemos hecho muchas veces en el canal y lo he explicado más detenidamente en otros tutoriales. Y seguimos haciendo este mismo paso hasta obtener nuestros 4 pliegues de 1 centímetro. Yo les recomiendo utilizar pegamento de este tipo y no la pistola de silicón caliente porque se pone muy gordito y luego se ve feo.
es mejor usar un pegamento resistente de cola o de pegamento como este tipo, de taquilo. Y ahora voy a pegar la última. Ya aquí esperamos que se seque muy bien, es muy importante. No lo intenten probar hasta que se seque bien, porque si no se nos va a rodar un poco y ya no nos va a cerrar perfectamente. Y ahora a decorarlo. Yo voy a utilizar la cartulina de flamencos, que me encanta esta cartulina, súper bonita, preciosa, y las de piña. Y las voy a alternar una por delante y una por detrás para que no se exageren los motivos de piña y flamenco. Siempre recuerden que al desplegable no se le puede colocar decoración en 3D porque no nos rodaría bien. Mejor toda la decoración plana. Para hacer el abrir y cerrar voy a hacer mi forma, que me encanta. Saben que me caracteriza este tipo de abertura, que le hago un agujero con una perforadora de 1.5. Y lo que hago es colocarle un trocito de tela, de la misma tela que he utilizado o para hacer la bolsita o para forrarlo por fuera. Me encanta porque de esta manera ahorro dinero, porque un trocito de tela de este tamaño no nos cuesta prácticamente nada, son trocitos que nos van sobrando y luego va todo muy armonizado. Combina perfectamente y va todo muy a juego. Yo estoy utilizando para todos los bordes de las cartulinas la esta, que es el escalop, que es el borde de escalop. Es una maquinita que lo que hace es hacer los bordecitos. Cualquier perforadora de esquina o con la tijerita, si no tienen este tipo de perforadoras de esquina, con la tijera mismo se puede dar el borde o simplemente dejarlo cuadrado, que se ve también precioso. Una maderita en forma de corazón, pego mi tab y listo, tenemos la primera hoja lista. Yo, para darle un efecto 3D, sobre todo a la parte de arriba donde están las hojitas, voy a utilizar goma eva o foamy o foam, que es este tipo de gomita que venden en los bazares chinos y en las librerías, para darle un efecto 3D. Saben que es una manera de ahorrar de efecto 3D si no tienen cinta doble cara 3D. Vamos a continuar y voy a intentar siempre en la parte de la izquierda colocar una hoja más sencilla, y en el lado derecho sí vamos a hacer la estructura. Voy a cortar 4 cartulinas de 11 por 8 centímetros y 2 de ellas las voy a plegar en su borde a 1 centímetro en el lateral, y a las otras 2 voy a plegar a 1 centímetro en la parte de arriba. De esta manera tengo 4 cartulinas, las cuales me abren la ventana horizontal y las otras vertical. Es muy sencillo de hacer y queda el efecto precioso. Esto lo hicimos en el álbum anterior, que hicimos unas ventanas desorganizadas. Voy a intentar hacer este efecto aquí porque se ve muy bonito y además es muy sencillo de hacer. Y en una hoja que nos entraría una sola foto, por cada cara de estas cartulinas nos entraría una foto, y como son 4, son irían 8 fotos más la base, 9 fotos. Entonces, en esta sola hoja, por hacer estas ventanas desorganizadas, en vez de una foto o dos fotos, nos podrían entrar 9 fotos. Así que me encanta por eso. Yo intento en alguna colocar alguna decoración, por lo tanto, en vez de 9 serían 8 fotos. Pero si no, entrarían 8 o 9 fotos perfectamente. Como ven, ya he pegado mis dos cartulinas que van a lo largo y ahora voy a pegar las que van de frente. Todas miden exactamente lo mismo, lo único es que el pliegue está hecho tan de o unas a los lados y otras arriba. Y listo, lo que haré ahora será decorarlas todas, tanto por delante como por detrás. Como estas cartulinas me miden 11 por 8 centímetros, perfectamente me cabe una foto del formato scrap de 7 por 7 centímetros. Siempre se los digo
porque es muy importante al momento de pegar las fotos saber cómo organizarlas y saber cómo imprimirlas, porque luego tenemos unas fotos muy muy grandes y no nos caben en nuestros proyectos o tapamos nuestra decoración y se ve mal. Entonces siempre les recomiendo o imprimir las fotos en 7x7 o incluso en este tipo de proyectos tan pequeñitos, algunas fotos en 7x7 y otras fotos en tamaño pequeñito, del tamaño de bolsillo, porque de esta manera se nos ve mucho más la decoración. La foto carnet, tipo carnet, la típica que usamos para los pasaportes, eso se puede imprimir. Además se ven súper coquetas, una foto muy linda hecha de algunas vacaciones chiquitinas, por ejemplo debajo entre las dos palmeritas que están aquí a la izquierda, se vería muy lindo. Y además así aumentamos más fotos a nuestro álbum. Si sois de álbumes con fotos más grandes, en el canal van a encontrar un montón de álbumes súper grandes que les caben hasta 80, 100 fotos y grandes. Así que no os preocupen porque hay proyectos para todos los gustos y para todas las clases. Este proyecto es más chiquitino, así que este vamos a imprimir las fotos de 7x7 o en tipo carnet. Si quieren que rellene el álbum con mis fotos para que vean cómo se hace, solo tienen que decírmelo, escribírmelo en los comentarios abajo y yo voy a imprimir mis fotos de algún verano que haya pasado, un verano pasado, porque este todavía no las he recolectado todas, pero por ejemplo el verano pasado tengo un montón de fotos lindas. Si quieren que les enseñe a cómo organizar y cómo imprimir y cómo pegarlas en el álbum, solo tienen que decírmelo y les haré un pequeño tutorial o enseñándoles ya pegadas todas las fotitos para que vean una idea, que se ve muy bien, que no se ven mal las fotos pequeñitas, se ven muy cookie, muy cuchi. Así que si quieren que lo haga, solo tienen que escribírmelo en los comentarios. Ya terminamos nuestra segunda hoja y vamos por la tercera. Esto se está poniendo muy divertido porque me encanta cada uno de los tabs que hay y las estructuras que hemos hecho. Vamos a hacer ahora un bolsillo gigante, pero este bolsillo va a ser movible, va a ser un bolsillo en ventana. Vamos a cortar una cartulina blanca de 30 x 10 centímetros y la vamos a plegar a los 4 centímetros, a los 17 centímetros y a los 29 centímetros. Una vez que ya tenemos plegada nuestra cartulina de 30 x 10 a los 4, a los 17 y a los 29 centímetros, lo que haremos será hacer una perforación ovalada. Vamos a hacer un sobre bolsillo. Yo tengo esta perforadora de aquí. Si no tienen una perforadora redonda, puede ser una con festón o lo pueden hacer a mano. Les recomiendo tener una plantilla o un circulito, el bote de algo, algún bote, hacerlo con el lápiz y luego cortarlo. Una vez que ya tengamos nuestra abertura, lo que haremos será aplicar pegamento en nuestra solapa de un centímetro que nos ha quedado y en la parte de abajo de este sobre. Pegamos bien en el borde externo y en el borde inferior y nos queda perfectamente un bolsillo. No es necesario aplicar tanto pegamento, si no se nos pone todo un poco con un poquito de pegamento, y sobre todo este tipo de pegamentos que pegan muy bien, queda perfecto. No quiero tocarlo mucho porque se me puede abrir, hay que esperar que seque bien. Y me tiene que quedar algo como esto. Como yo he cortado mi primer pliegue a los 4 centímetros, me tiene que quedar una pequeña solapita que es donde yo voy a pegar mi sobre para que este sea como una ventana sobre. Para darle un bordecito de color, voy a pegar el sobre y luego un trocito de cartulina a juego. Es una cartulina básica escolar que la he comprado en un bazar chino. Y lo que haré será cortar el exceso de la base, para que mi piñita siga teniendo una forma. Y coloco mi cartulina básica en el fondo, tanto para decorar la parte de abajo como para que me quede este bordecito de 0,5 milímetros en la base. Y como ven, ya tengo mi bolsillo.
En este bolsillo no solo puedo meter ese tab, también puedo meter un montón de fotos. Unas 3 o 4 fotos incluso, porque lo hemos hecho bastante amplio nuestro sobre, así que pueden entrar unas 3, 2, 1, 4 fotos sin ningún tipo de problema. Como ven, yo estoy saliéndome un poquito del borde de la piña. Se ve bastante bien, no se ve mal. Y luego así se ve más lindo, no sé, me gusta. Porque podemos poner más cosas. Si nos limitáramos a colocar solo en el borde de la piña, sería el álbum muy muy pequeñito. No se ve mal, así que no se preocupen si se salen de los bordecitos de la piña. Queda bastante bien. Aquí estoy utilizando goma eva o foamy o foam para hacer el efecto 3D, sobre todo en la parte de arriba. Como ven, siempre agrego un tap o algún detalle en la parte de arriba que tenga un poquito de efecto 3D, porque si no me va a quedar toda la decoración muy ancha y las hojitas de la piña me van a quedar muy muy bajitas, entonces el álbum no va a tener ese efecto uniforme al cerrarlo. Por eso hay que cuidar mucho las dimensiones del álbum, es decir, que la estructura y todo vaya más o menos compaginado, que no sea solo simétrico en donde está la decoración, sino que en la parte de arriba también me quede igual de gordito que me queda la parte de la decoración. Este tag de cactus me enamora, me encanta, es precioso. Y le voy a abrir también un agujerito con mi perforadora y le voy a colocar un trocito de tela. Y no le voy a colocar encaje, que siempre lo hago porque no combinaría. No es el estilo de nuestro álbum. Queda mejor solo la tela con nuestro hilo o cordón de yute. Ya hemos hecho 3. Vamos por la cuarta. Como ven, aquí otra vez voy a agregar solo un tab en esta parte, más como decoración, que si quiero también le puedo agregar una fotito tipo carné, podría agregarle así en una esquinita. Y la estructura de este va a ser bastante sencilla, pero muy muy buena. Voy a cortar una cartulina a 30 por 9 centímetros. Siempre pensando y cortándola, pensando siempre en que me va a entrar una foto de 7 por 7 centímetros. La voy a plegar a los 3 centímetros, a los 16 centímetros y ya me quedaría al borde de los 30. No lo plegaría, solo a los 3 y a los 16 centímetros plegaría. La ven así con formitas porque lo que he hecho es cerrarla y utilizar mi ropa dye con el escalón. Como ven, he usado mucha, mucha decoración en fondos con los blocs de 180 hojas, que son un gramaje tipo folio, es como una hojita de papel. Hay que tener mucho cuidado a la hora de aplicar el pegamento, sobre todo cuidar mucho si van a utilizar este tipo de papel decorado en el pegamento, porque es tan fino, tan delgadito, que se pega un poco. Si no utilizamos un pegamento adecuado o aplicamos mucho pegamento, nos va a quedar arrugado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre les recomiendo utilizar pegamento que tenga muy poquita cantidad de agua. En mi Instagram también les he recomendado algún pegamento muy baratito de ferretería, que lo he usado y me ha funcionado bastante bien. No es que sea tan perfecto como el Tacky Glue, pero funciona bastante, bastante bien, se los he mostrado. Y si van a usar este tipo de cartulinas, que como ven he usado un montón, porque con simplemente 4 cartulinas de la colección, que no he comprado el bloque entero, solo he comprado 4 cartulinas sueltas, que me han costado 1 euro cada una, es decir que en la decoración me he gastado 4 euros, más una cartulina escolar que tenía, que me había sobrado, los blogs de 180 gramos que realmente los tengo allí desde hace mucho tiempo y nunca se terminan, no sé por qué, pero nunca se acaban. Pues básicamente me he gastado muy poquito en la decoración haciendo esta técnica de usar papeles de básicos de 180 gramos. También existen blogs en el mercado
que son blogs básicos, que son más económicos, que vienen, por ejemplo, blogs de lunares en todos los colores, o de maderas, o de fondos más básicos. Y estos también los podemos utilizar para ampliar nuestras colecciones, que a veces se nos quedan un poquito cortas. Al menos a mí me pasa porque hago álbumes muy grandes siempre. Saben que en mi canal siempre, casi nunca hago mini álbumes, porque siempre hago álbumes muy grandes, entonces siempre tengo este problema. Y terminamos la cuarta, perdón, ahora vamos por la quinta y vamos a cortar una cartulina a 30 por 9. Esta estructura nunca la he hecho en el canal. Vamos a hacer dos bolsillos pegados, es muy sencillo. A esta cartulina de 30 por 9 la vamos a plegar a los 7,5 centímetros, a los 15 centímetros y a los 23 centímetros. Si no quieren hacerla de estas medidas, les voy a explicar cómo lo van a diseñar. Van a cortar una cartulina y la van a plegar exactamente igual en cuatro partes, porque nos tiene que coincidir dos con los dos, así como ven, dos con los otros dos. Antes de pegarlo, les voy a abrir un agujerito como lo hice en el bolsillito anterior, con esta perforadora de círculo, para hacer la señalización donde va a ir mi tapa. Y voy a aplicar pegamento en el lateral y en la parte inferior. De esta manera tengo mi primer bolsillo. Y ahora lo que haré será pegar bien, esperar que se seque. Y voy a hacer el otro bolsillo. Lo pliego y vuelvo a plegar. De esta manera. Y vuelvo a aplicar pegamento en la parte lateral e inferior. Antes de pegar, abro mi semicírculo para señalizar que es un bolsillito. Y de esta manera tengo como una especie de dos bolsillos pegados, enfrentados uno del otro. Podría haber dejado una pequeña solapa para que ambos fueran movibles, pero me he decidido hacerlo así. Entonces lo que haré será la base de uno de los bolsillos pegarla a la base de mi álbum. Antes de eso, voy a colocar una cartulina o una hojita decorada en la parte de abajo para hacerle un pequeño bordecito. Pego toda la base teniendo en cuenta que me quede aproximadamente unos 0,7 centímetros de cada lado. Y ahora lo que hago es decorar mis bolsillitos. También les abro una especie de semicírculo midiendo dónde va a ir perfectamente. Y ahora voy a colocar este flamenquito que me encanta. Es súper bonito. Lo he hecho yo con unos sellitos que he comprado en el AliExpress. Estos de aquí. Me encantaron, no pensé que fuera a ser tan bonito. Así que les dejaré el enlace del sello en la parte de abajo, en la cajita de información, porque merece compartirlo, porque es precioso. Si quieren que les enseñe a hacer este flamenquito con estos sellitos, que les muestre cómo va, porque es de estos sellos que tienes que ir colocando varias capas para ir formando el flamenco. Déjenmelo saber en los comentarios y les haré un mini tutorial en mi Facebook o en mi Instagram de Bellas y Creativas para enseñarles el flamenquito. Me ha encantado, la verdad. Yo lo pedí, costó muy baratito, creo que 3 euros, no creo que más de eso, no lo recuerdo bien, pero les dejaré el enlace. Y pensé que estaba lindo, pero cuando lo recibí, bueno, estaba lindo, pero después que lo empecé a utilizar, dije, qué cosa más linda, así que lo tengo que usar en este álbum y les voy a dejar el enlace porque es que merece compartir.
También tenía pensado hacer una tarjetita con esto, si quieren, y me dejan los comentarios en la parte de abajo que quieren que les enseñe a usar este sellito. Déjenmelo abajo y a lo mejor les hago un tuto así muy muy rapidito y se lo subo un día a la semana, no tiene por qué ser un tutorial de domingo, por ejemplo un jueves, que suelo de vez en cuando subir algún vídeo. Les dejaré la tarjetita con el flamenquito. Una tarjetita de verano, muy fresquita. Y haré unos tabs para nuestros bolsillitos. Es así de sencillo. Ya básicamente las dos hojitas que nos quedan son muy sencillas. Así que como este vídeo ya se estaba haciendo muy largo, porque preferí subirles el vídeo entero más que cortar este álbum en dos tipos de decoración, que es lo que suelo hacer para que me duren unos 14-15 centímetros. Porque saben que me encanta mostrarles cada detalle de lo que hago, no quiero pasarme nunca nada. Aquí lo que hice simplemente es aplicar unos bolsillitos y aquí lo mismo que ya lo hicimos en el tutorial anterior. He puesto otra vez el flamenco, que me encanta. Y he hecho una ventana que también la hemos hecho en la que dice mi viaje. Así que no es nada nuevo, seguir haciendo los mismos pasos. Y nada, espero que les haya gustado este álbum, yo estoy enamorada de él. Muchas amigas me han pedido que se los venda, pero yo no puedo, me tengo que quedar con él. Así que recuerden que les he hecho dos preguntitas. Si quieren que les comparta el flamenco en una tarjetita así muy rapidita y muy fresquita, tienen que comentármelo en la parte de abajo. Y era si querían que les mostrara cómo coloco las fotos en el álbum, para que vean más o menos que las tipo carnet y las de 7x7 se ven muy muy bonitas y no hay ningún problema en que sean pequeñitas, porque se ve super cookie y super cuchi. Les dejo aquí el álbum todo, enseñándoselo paso a paso. Espero que les haya gustado, yo he disfrutado mucho haciendo este álbum porque he dejado salir mi imaginación, nadie me ha pedido este álbum, solo he hecho lo que yo he querido y eso me ha encantado. Así que he tomado una decisión de que ya lamentablemente no creo que vaya a hacer más álbumes por encargo, porque tengo mucho trabajo y luego además es que ya estoy queriendo hacer cosas nuevas en el canal y tantos encargos no me dejan. Entonces pues lamentablemente he tomado esa decisión, así que las chicas que tienen un álbum hecho por mí, la verdad que los he hecho con mucho cariño y serán pues una edición limitada. Y nada, les mando un beso grandísimo, les dejo mostrándole todo el álbum. Siempre recuerden que además del YouTube tengo Facebook, que se llama Bellas y Creativas, y tengo Instagram, que también se llama Bellas y Creativas. En Instagram estoy empezando, lo abrí hace muy muy poquitito, así que es muy reciente. Espero que me sigan por ahí también, porque empezaré a subir vídeos muy rapidito, muy express, muy rápidos y concisos, de un minutito, en algún tutorial, tanto del YouTube, pero muy muy comprimido, muy rapidito, o intentaré hacer algún tutorial así muy muy express para solo el Instagram. Les mando un beso grandísimo, grandísimo desde el alma, y ya me despido y dejo de hablar, que si no, no paro. Adiós.